Y qué bueno, María Elvira, que estás optando una vez más por el Distrito 27, y lo repito, está en punta. Ahora mismo María Elvira es la candidata más fuerte a ganar el Distrito 27, que lo va a ganar con el apoyo de todos ustedes. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, la campaña Give Me Five, claro, porque yo quiero que me den 5 pesos. Ustedes vayan a marielvirasalazar.com, marielvirasalazar.com, y me dan 5 pesos. Eso Ahí. Es lo único que yo Un quiero. Apoyo. Give Me Five. Un apoyo, porque de esa manera demuestro que todos ustedes, que son cientos de miles, ahí está, cientos de miles, marielvirasalazar.com. Cientos de miles de personas que te ven a ti, porque verdaderamente yo quiero decir, mira, ahí está Give Me Five. Give Me Five. Lo tenemos todo. Mira, es que yo quiero que tú sepas que Otaola es la nueva generación. Yo hace 35 años que estoy en la televisión. Yo entre el 2000 y el 2015 hice programas en contra de la dictadura, dándole duro. Cuando, por ejemplo, lo mismo que pasa ahora, gente que estaba desesperada me mandaban videos, fotografías, el internet no estaba todavía. Y las revelaciones en tu programa en contra del punto cero, se dio el mapa donde estaba, toda la gente te daba la exclusiva a ti, María. Bueno, porque se sabe, lo mismo que pasa contigo ahora, tú eres el nuevo relevo, y yo lo estaba pensando cuando estaba adentro. Tú has venido a relevarnos a la gente que en un momento denunció cuando el internet no existía, donde te traían el cassette y tú lo metías en la gran máquina. Y sacar la memoria de Cuba escondida. No había memoria, había una fotografía. Yo me acuerdo un día que llegó un tipo, el cual no sé cómo se llama, pero que Dios lo bendiga, y me dice un productor, oye, allá afuera hay un tipo, esto estamos hablando del 2006. Ajá. Me dice, allá afuera hay un tipo que dice que tiene fotografías de los hijos de Fidel comiendo langosta, mirando CNN. Las fotos que salieron después. Claro, entonces, yo, María, tienes que venir porque tienes que aprobar, lo que quieres son 3,000 pesos. Le dije, 3,000 pesos, porque claro, yo era la que firmaba los cheques. Le dije, no, voy para allá. Ahí estaba en camisa, me dice, yo quiero ver a María Elvira. No, María Elvira no, porque no sabíamos si era de la seguridad claro. del Estado o qué. Mira, muchacho, cuando aquel tipo trae aquellas fotos en papel, donde nosotros veíamos a Alex bailando, me imagino que... Fueron las fotos que salieron luego, que fue el escándalo de Fidel tomando vino. Efectivamente, mirando CNN, que era en aquel momento era la única, porque Fox no existía, arriba de un televisor cazando, entonces nos veíamos los jeeps que tenían. Ay, las piscinas, todo el lujo. Y los equipos de cazar, los yates, los trajes de buzo. Todo lo que ellos dicen, y lo que dicen los demócratas, y lo que dicen los socialistas, que la desigualdad...